Resumen Judicial. Este día, a las 9:30 de la mañana, en los juzgados en materia de corrupción, se desarrollará la audiencia de declaración de imputado para 19 exfuncionarios de la Universidad Nacional de Agricultura en Olancho, quienes han sido citados por el juez ante los señalamientos del Ministerio Público, quien los supone responsables de los delitos de abuso de autoridad. Esta causa de NIFA ha sido presentada contra Marlon Escoto, exrector de la Universidad Nacional de Agricultura y miembro del Consejo Directivo de esa misma institución, por 3 delitos de abuso de autoridad. En el caso de Óscar Ovidio Redondo, quien era el secretario general, por 7 delitos de abuso de autoridad. Además, contra Juan Chavarría, por 6 delitos de abuso de autoridad. José Castillo Lanza, por 4 delitos de abuso de autoridad. Y así contra 13 personas más. En total, como refiero, son 19 imputados. Las defensas aseguraron que dicho requerimiento fiscal está mal sustentado por el ente fiscal, en vista que no existe el mérito suficiente. A criterio nuestro, no existe mérito para haberse elevado esta causa a lo penal, puesto que es un asunto que tiene que ver con ajustes salariales que se encuentran amparados en un arancel y en otras disposiciones de tipo legal, y que eran derechos pues adquiridos por los docentes de la UNA. En este sentido, pues no cabría interponer una acción penal, puesto que no se ha lesionado ningún bien jurídico protegido. Únicamente se le dio el trámite y se pagaron los ajustes. Mientras tanto, siempre en los tribunales en materia de corrupción, esta tarde se llevarán a cabo las conclusiones del juicio oral y público que se le sigue al exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Mario Zelaya Rojas, quien es procesado por 4 delitos de malversación de caudales públicos y 4 delitos de violación de los deberes de los funcionarios. Con imágenes de Gerson López para HCH Noticias, Denis Andino. Resumen Judicial.